¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles a través de losangelesenter.com y seguimos visitando Reinas de Belleza. El día de hoy me complace muchísimo estar en una casa aquí en la ciudad de Stanton, California, en una comunidad guatemalteca que representa también Los Ángeles, porque tiene muchísima influencia desde lo que es el centro de Los Ángeles, incluso Valle San Fernando, y también una cosa importante, aquí en el condado de Orange. Es una organización muy grande, se llama UGE, Unión de Guatemaltecos Inmigrantes, y precisamente el día de hoy estoy en la casa de la señora Linda Calderón, quien es señora retalteca en Guatemala. Vamos a hablar con ella para que ustedes, amigos, a través de la pantalla sepan de qué se trata esta organización. Primero que nada, ¿quién es esta belleza que tengo a mi mano izquierda? ¿Cómo podemos invitar a más personas a que vengan a estas organizaciones? Y muchísimas cosas más que van a querer saber sobre la comunidad guatemalteca. Señora Linda, ¿cómo está? Muy bien, muchas excelente. Gracias por invitarme. Pues el gusto es de nosotros y le invito, y gracias a usted que nos hizo el favor de abrirnos las puertas de su casa para hacer esta entrevista. Primero que nada, señora retalteca, platíquenos qué es señora retalteca. Bien, soy la señora retalteca, me ha nombrado porque represento al departamento de Retaoleo, Guatemala. Guatemala. Retaoleo es un departamento aproximadamente de unos 37 mil personas habitantes, ¿verdad? Es pequeño, pero me siento muy orgullosa del poder representarlo aquí en Los Ángeles, en California, y pues me siento feliz de estar con contenta de traer una banda representante de la comunidad guatemalteca, sí. Además una corona. Claro que sí, me siento muy orgullosa, muy feliz que me hayan nombrado, ¿verdad, señora retalteca? Excelente. ¿Qué tipo de actividades hacen ustedes en el departamento de Retaoleo, en Guatemala, dentro de la comunidad de Los Ángeles? ¿Qué tipo de actividades hacen en lo que es retalteca? Bien, aquí en Los Ángeles estamos haciendo muchas actividades. Muy bien. Para poder recaudar fondos. Tenemos muchos proyectos para el futuro, para el departamento de Retaoleo. Queremos remodelar el parque San Josécito, la colonia San José. Esa es una de nuestras metas que tenemos para este próximo año, si Dios nos ayuda, y esperamos también el apoyo de la comunidad, que nos apoyen, ¿verdad? Cuando se les invite, porque hacemos kermeses aquí en Los Ángeles, hacemos muchas kermeses, hacemos muchas ventas, tenemos rifas, tenemos muchas donaciones de diferentes tiendas, para apoyarnos, pero necesitamos también el apoyo, la ayuda comunitaria. Perfecto, la ayuda comunitaria. En este caso, bueno, más adelantito para que invitemos a todas las gentes, no precisamente que sean de Guatemala, sino que la gente que quiera ayudar puede contribuir con su granito de arena, ¿cierto? Claro que sí, hacemos también una invitación a las señoras de México, mexicanos o de donde sea, de cualquier lado. De cualquier nacionalidad, sí. Para que vean que también la gente hermosa, las señoras bonitas, también participan en actividades como reinas, como esta señora que tengo a un lado conmigo, reina de belleza, y también participan mucho en la labor social. Vamos a seguir conversando con la reina de Retalteca y vamos a preguntarle más cosas. ¿Cómo, por ejemplo, se puede inmiscuir la comunidad? La comunidad. En este caso, por ejemplo, si nos dirigimos a la comunidad guatemalteca, ¿Cómo pudiera venir si ella es guatemalteca, si un pariente es guatemalteca? ¿Cómo pueden venir a participar en estos eventos tan bonitos, ayudando y también queriendo ser la siguiente reina? Claro que sí, pueden, si desean, ¿verdad?, participar en estos eventos, únicamente pueden ir a la página internet o al número de teléfono, que también se los puedo dar. Perfecto, el número de teléfono va a aparecer ahí en pantalla. En un momentito más los vamos a poner para si ustedes que son guatemaltecos o incluso también de cualquier otro país centroamericano, incluso mexicanos, puedan participar apoyando unas actividades tan bonitas que hace la Unión de Guatemaltecos Inmigrantes, en este caso el Departamento de Retaoleo en Guatemala. Como ya lo está diciendo nuestra amiga, van a hacer actividades allá en el pueblito de Retaoleo. Y es bonito que por medio de kermeses, rifas, eventos culturales, eventos deportivos o muchas actividades, se puede recaudar fondos para tener este tipo de ayuda en sus pueblos. Una pregunta importante.
muchas muchachas del que son reinas de belleza y que vamos a sus casas y las entrevistamos, o que en los concursos de belleza incluso, sus mamás quieren participar, también quieren ser como usted, una reina de belleza. ¿Qué les dice a todas esas señoras que sí se puede ser reina de belleza? Claro que sí, pueden, sí pueden llegar a ser reinas, ¿verdad?, de departamentos o de cualquier otra. Sean de México, o sea, sí, pero sí se puede México, cumplir el sueño, claro, de ser reina de belleza y también tener actividades, ¿verdad? Sí, tener actividades comunitarias, trabajamos, hacemos muchas horas comunitarias también. Ajá. Y una cosa importante, ahora para que ustedes vean, esa es la labor social que ella hace, pero vamos a hacerle algunas preguntas importantes que a lo mejor ustedes a través de la pantalla de losangelesenter.com quieren saber. Háblenme. ¿Quién es la señora Linda Calderón? ¿Qué hace la señora Linda Calderón? ¿A qué se dedica la señora Linda Calderón? Bien, yo soy una persona, pues, una ama de casa, mamá, soy madre de un hijo. Tengo un hijo y una hija de 30 años ya, y niño de 13 años. Perfecto. Pues soy una persona muy activa, yo trabajo 6 días a la semana, tengo una pequeña agencia de trabajos. Perfecto. Sí. Fíjense nomás con qué señora estamos hablando. No es cualquier persona, es una persona súper importantísima a través de la comunidad. Empresaria, reina de belleza y ayuda comunitaria. Y madre de familia también. Fíjense nomás que sí se pueden hacer las cosas si llevamos buenos pasos, ¿cierto? Claro que sí. Excelente. Ahora, platíquenos, Linda Calderón, para que todas las mamás sepan, porque nos topamos mucho con ese problema. Piensan que ya llegan a casarse, piensan que ya el hogar y todo, pero sin saber que también pueden hacer actividades. Pero platíquenos, Linda, ¿qué hacen sus ratos libres? Mira, mis ratos libres, pues, lo utilizo para estar en el internet, en la computadora. Uh-huh. Me gusta leer mucho. Excelente. Ajá, he estado, he acudido también a colegios, también he estado, he agarrado clases, soy preparadora de IncoTax también, y me gradué saqué mi GED. Perfecto. Hace 4 años saqué mi GED, tengo un diploma también de Office Services, y tengo varios. Fíjense nomás lo importante, una empresaria, un ejemplo a seguir para toda la comunidad, tengo aquí a mi mano izquierda, y reina de belleza también, para que vean que la belleza y la inteligencia no están peleadas. Algo que nos quiera decir a toda la comunidad a través de la pantalla para que nos puedan ayudar, puedan venir, puedan asociarse con ustedes. Claro que sí. Invitar precisamente a las señoras que quieran participar y que quieran colaborar con ustedes. ¿Algo que les quiera decir? Claro que sí. Yo quiero invitar a todas las señoras que tengan el deseo de venir. Trabajar junto con nosotros, no importa si son preparadas o no, si han estudiado o no, no importa, nosotros aquí las recibimos y sí nos gustaría que se viniera, pues que nos llamaran. Vamos a dar el número de teléfono. Como saben, va a aparecer aquí en pantalla el número de teléfono, está apareciendo en pantalla en estos momentos y ustedes se pueden comunicar para si quieren venir a participar en actividades culturales donde hay reinas de belleza, empresariales y también comunitarias y, por supuesto, labor social. Encantado de que nos haya invitado a su casa, que estamos el día de hoy aquí con la comunidad guatemalteca. Como saben, losangelesente.com está abierta para todas las personas. A todas las personas que nos ven allá en Perú, que nos escriben desde España también, las personas que nos escriben a través de todos los Estados Unidos y, por supuesto, México, pues ya saben que aquí en Los Ángeles, en el estado de California, existe una comunidad guatemalteca muy, muy unida que se llama UGE, que quiere decir Unión de Guatemaltecos Emigrantes, aquí en Los Ángeles. Gracias por habernos invitado. Muchas y esperemos gracias, podernos ver y vernos en unas siguientes ocasiones. Claro que sí, muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Bueno, pues aquí en la casa de la señora Linda Calderón nos despedimos de ustedes y nos vemos en una siguiente ocasión con otra reina de belleza. Recuerda que vamos a las casas y ahí te vamos a encontrar. Si tú eres una reina de belleza, vamos a estar contigo, así como estuvimos el día de hoy con la señora Linda Calderón. También vamos a estar en tu casa. Alex Martínez, un servidor de ustedes, se despide. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la vista.